Hola amigos, mi nombre es Merdies. El día de hoy, muchachos, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo descargar e instalar Fabric, está bien, para la versión 1.17, solamente esta versión. Aunque puedes tú seleccionar cualquier versión que se te plazca con este video, este tutorial súper sencillo. Para eso, muchachos, vamos a irnos a la página de kikonokinomods.com. Se van al apartado de mods y acá tienen dos apartados especiales. La que vamos a utilizar ahorita es el de Fabric, está bien, y se van a Fabric API, aunque no se ve, no sé por qué, directamente, o simplemente pueden irse al apartado de la 1.17 para ver qué mods hay de momento para la 1.17, que yo te recomiendo muchísimo. Dicho esto, muchachos, tenemos que irnos directamente acá. Por cierto, voy a hacer un pequeño inciso, le puedo recomendar adelantar el video si ustedes quieren, pero si quieren saber un poquito de la información de qué es Fabric y qué es Forge, ¿está bien? De por qué es tan importante para Minecraft, es lo siguiente. Los dos son herramientas, ¿está bien? Totalmente incompatibles. Por ejemplo, si yo tengo instalado el Forge de la 1.16.5, que es la última versión, pongo mod de mochilas, qué sé yo, mod de espadas, mod de mobs, de dungeons, qué sé yo, y le quiero meter un mod de Fabric, totalmente el Minecraft va a crashear, ¿está bien? Si es cual he intentado, ha pasado y no sabes por qué, pues esa es la respuesta. Dicho esto, muchachos, igualmente pasa con Fabric. Si yo tengo el Fabric Mod Loader, ¿ok? Ya instalado y le quiero meter mods de Forge, va a crashear, ¿está bien? Por eso es muy importante saber cómo es distinguirlos. Y para ello, vamos a chequearla, entonces, la página de CurseForge, ¿está bien? Vamos a hacer un poquito esto más grande, ¿no? Para que ustedes vean cuál es la diferencia. Y acá, muchachos, van a ver lo siguiente. ¿Cómo sé yo cuándo el mod de Forge es para tela, ¿no? Para Fabric, o cuando es Forge? Pues directamente cuando es para Fabric, muchachos, les va a salir estos apartados, ¿está bien? En el cual estos apartados son como las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, si este es un mod de exploración, Quark, por ejemplo, es un mod de bloques nuevos, añade bloques nuevos, minerales nuevos. Acá te tiene que aparecer, por ejemplo, cosmético, y acá te tiene que aparecer minerales y recursos, ¿no? Ese es como una etiqueta para este mod. Ahora, ¿cómo yo sé que este mod, por ejemplo, no es de para Forge o cuando sé que es para tela? Pues directamente cuando es para tela, te va a aparecer así, esta etiqueta. ¿Dónde te va a decir tela? ¿Está bien? Te va a decir tela porque es de Fabric como tal, ¿ok? Tela, Fabric, es un poco raro distinguirlo, pero sí, ¿ok? Esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este de acá, el Journey Map, acá, por ejemplo, este es muy difícil, muy diferente que este. Como están viendo, este también es muy diferente que este, porque esto de acá es mapa de información, donde añade, pues, cositas de información, o en este caso, el Journey Map, que obviamente añade un mapa directamente, ¿no? Es diferente que este de acá, ¿no? Como están viendo, por eso es muy importante saber cuál es la diferencia. Así que si tú quieres ver mods geniales para Fabric de la 1.17 en adelante, o la versión que ustedes deseen, pues pueden buscar en CurseForge o en la página de Kikonokino, que siempre subimos mods para la 1.17. Dicho eso, muchachos, vamos a ver entonces los respectivos mods. Vamos a irnos directamente, ¿no?, a ver los pasos, que acá te dan hasta con fotos. Dicho esto, muchachos, el primer paso que tenemos que hacer, bueno, dice que quiere aclarar tres cosas antes de empezar. Primero, los pasos de instalación son exactamente igual para la versión que quieras, ¿está bien? En este caso lo queremos para 1.17. Dice que los mods de Fabric no se combinan, ¿no?, con los mods de Forge, todo eso ya lo leímos como tal, ¿no? Y dice que, entonces, ¿cómo descargar? Primero tenemos que ir a la página dándole clic acá, como están viendo, es muy diferente, porque ese es un hipervínculo, por así decirlo, ¿no? Vamos a darle clic derecho a abrir vínculo en una pestaña nueva y les va a salir esta página como tal, ¿no? Como están viendo. Y lo único que tienen que hacer aquí, muchachos, es darle aquí, descargar e instalar, como están viendo, está la flechita aquí, ¿no? Vamos a descargarlo entonces, ahí estamos. Te va a salir que este es un archivo dañino para tu PC. Da igual, muchachos, no es dañino, ¿está bien? Yo sé que tienen miedo, que tal, pero no es dañino. Les puedo confirmar y asegurar eso. Vamos a darle a mostrar todo, como están viendo. Y yo voy a tener acá el Fabric Installer, ¿ok? Acá está la versión de Fabric. Si no les sale lo mismo, es porque seguramente tienen una versión mejorada, una versión mucho mejor. Pero mínimo tienen que tener la 0.7.4, ¿está bien? Si tienen una versión menos, la .3, la .2, ahí sí preocupense, ¿está bien? Que lo dudo mucho, ¿ok? Dicho esto, ¿por qué me sale entre paréntesis 1? Porque ya me lo he descargado una vez, ¿está bien? Cuando aparece, por ejemplo, yo voy a descargar otro, ¿no? Para que ustedes vean de que va a aparecer 0, la segunda, como están viendo, ¿no? Pero vamos a utilizar la primera, da igual, ¿no? Es lo mismo. Ahora, vamos a poner esto de aquí, muchachos, en el apartado de aquí, que sería el apartado donde vamos a eliminar esto, ¿no? Para que ustedes vean que es lo mismo. Ahí estamos.
Ok, me había salido ese pequeño anuncio, es porque ya tenía uno, solamente que no había puesto F5 a la página, como tal. Una vez teniendo esto, muchachos, ¿está bien? Directamente tienen que darle clic derecho, ¿está bien? Y tienen que tener instalado el Java. Creo que hasta ahorita es muy importante de que sepan de que Java es Minecraft, ¿está bien? Minecraft Java es lo mismo, así que por favor, si no tienen instalado Java o si no están seguros, ponen acá Java, ¿está bien? Directamente ponen Java y les tiene que salir así. Si no tienen esto y salen los buscadores así, en plan, pues buscar Java en internet y todo eso, preocúpense, ¿está bien? Preocúpense porque seguramente no lo tienen. Lo descargan y tal, ponen Java solamente en Google y ya está, ¿no? El primer link de la descarga y ya está. Ahora, dicho esto, muchachos, vamos a darle clic derecho, ¿está bien? Abrir con y buscan la aplicación de Java. Si no tienen esto, pues van a buscar a otra aplicación y acá les tiene que salir, ¿está bien? Sí o sí les tiene que salir Java porque es una de las herramientas acá. Lo que hace Windows es buscar todos los archivos que puede ser que sea compatible y que puedan abrirse, ¿no? No te va a poner acá PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Aunque estoy viendo de que seguramente sí, porque está Word y WordPad, pero en fin. No, o sea, no sé si me logro entender, ¿sabes? De que el Windows busca las aplicaciones similares a que puedan quizá abrir este archivo que vendría siendo .jar, que vendría siendo Java. Dicho esto, pues buscan Java, obviamente yo lo voy a dar a aceptar, ¿no? Y directamente les tiene que cargar un anuncio, ¿ok? Yo tengo dos, no sé por qué. Yo tengo este problema, ¿está bien? Si ustedes tienen ese problema, pues utilicen otro Java que les va a salir sí o sí, ¿está bien? Y vamos a esperar entonces que va a salir el Fabric Installer, ¿está bien? Genial, entonces. Acá lo que te dice la página, ¿está bien? Voy a leerlo súper rápido. Bueno, dice, ahora tendremos que instalar el archivo que nos hemos bajado, lo abrimos y seleccionamos la versión que deseemos instalar del Fabric. Dice que en la imagen sale la 16.5, pero puedes utilizar la versión que ustedes deseen, ¿está bien? Pero mencionar de que el loader version que está aquí, ¿está bien? Necesitamos ponerlo en la última. La última es la primerita que sale, ¿está bien? Yo, por ejemplo, tengo el Minecraft 1.17 porque es lo que quiero el día de hoy. Y puesto la 1.11.6, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el snapshot sirve para ver los snapshots de la 1.17, pero obviamente pues no cargarías directamente otra cosa más que los snapshots, que son como los beta, ¿no? De los archivos del juego antes de que salga el oficial, por así decirlo, pues lo mismo. El version, obviamente, si es que te vas hasta abajo, pues vas a descargar versiones súper anteriores con crashes, con bugs, con qué sé yo, ¿sabes? Yo te recomiendo siempre descargar la última y le dan a lo que vendría siendo instalar. Le dejan acá, que sería crear un perfil, ¿está bien? Para que tengan un perfil en la versión. Si tú te vas a .minecraft versions, va a salir ahí lo que vendría siendo el API, ¿está bien? Dicho esto, pues lo único que tienes que hacer aquí es darle a instalar. Yo no le doy porque ya lo hice, no quiero tener dos copias, por así decirlo. Aunque los puedo borrar en sí, pero solamente le doy a instalar. Te va a salir successfield, el archivo ya está puesto, ¿no? Es más, no demorar ni 5 segundos. Le das clic acá y ya está, te va a aparecer todo Gucci, ¿ok? Y ese es un paso muy importante. Dicho esto, muchachos, ¿qué es lo que queda? Pues con estos pasos seguidos, anteriormente quedaría el Fabric y ya instalado. Ahora iremos a instalar el Fabric API, que esto es como un apartado de... Es que mira, no te instalar Forge, se te instala el Forge API y todas esas cositas, ¿no? Pero acá es muy importante ponerlo manualmente. No es gran cosa este bien, pero antes que nada, tienes que ya tener la carpeta mods, ¿está bien? Creo que todo en este universo ya sabemos cómo tener la carpeta mods. No es necesario crearla porque no es así, ¿no? Pero... si es que es la primera vez y nunca has instalado Forge en tu vida, ¿no? Ni siquiera sabes qué es Forge directamente, estás haciendo esto por primera vez, pues sí, dale acá, clic acá, ¿no? Y que crea la carpeta mods, ¿no? Para que te vas a saltar algunos pasos que no son tan... Son muy obvios los pasos. Ok, por cierto, me van a preguntar, es madre, ¿por qué tienes tantas carpetas? Yo hago reviews de mods, muchachos. Cada vez que hago una review de mod, cargan los mods de... Obviamente, los mods que hago, ¿no? De review como tal. Y así, por eso tengo muchas carpetas, ¿está bien? Por si es que se lo preguntan. Vamos a ir al apartado de mods y acá eliminamos todo. Porque todo esto es de Forge, como están mencionando. No sirve si es que tenemos todo esto de Forge. Y lo que te dice acá directamente, ¿está bien? Tenemos que instalar la Fabric API. Directamente le dan un clic acá y se te va a descargar automáticamente. La van a conservar, ¿está bien? Y acá te va a aparecer lo mismo en uno, obviamente, porque acá ya tenía el archivo principal, ¿no? Esto lo arrastran en el escritorio. Esto lo voy a eliminar, ¿no? Lo arrastran en el escritorio como tal. Y esto de acá, según yo, creo que lo tengo que meter en la carpeta de mods. A ver, vamos a leer un poquito entonces.
Ok, es necesario para que los mods de Fabric funcionen, ¿está bien? Si no tienes esto, pues olvídate, ¿está bien? Ya has cargado el Fabric API, debemos meterlo en la carpeta mods junto con los mods que queramos. Para ello abrimos nuestro buscador de Windows, escribimos a %appdata, ya lo saben creo, ¿no? Con ejecutar, tecla Windows más la tecla R, todo junto. Luego buscamos .minecraft, entramos a la carpeta mods, apagamos el Fabric API que hemos descargado, o sea, este de aquí. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a ver, por ejemplo, algún mod, ¿está bien? Vamos a ver algún mod, por ejemplo, cualquiera, ¿eh? Carrier mod, por ejemplo, me parece interesante. Better Dropper también, vamos a verlo. ¿Qué más por aquí? Podemos ver, ojo, el Immersive Portals. Tenemos tres mods, ¿eh? Vamos a ver entonces, vamos a ponernos todos estos en la carpeta de a ver, vamos a poner esto por aquí entonces, ¿no? Que es necesario el API. Vamos a poner el primero, el segundo y el tercero. Ahora sí, muchachos, vamos a ver entonces si estos mods funcionan. Por cierto, yo tengo el Minecraft Premium y tengo todos estos mods, estos juegos como tal. Y vamos entonces a chequear, bueno, no sé si es que les va a aparecer el descargar o a mí me aparece porque sí. Porque estoy haciendo un pinche video y Minecraft quiere molestarme, pero bueno. Ok, pues como están viendo, ¿no? Acá tengo el Minecraft normal. Si tú tienes un Minecraft que no es Premium, está bien. Que creo que tengo un ejemplo aquí, a ver un momento. Por ejemplo, yo tengo un launcher, este de acá, ¿no? El launcher Phoenix, genial. Vamos a ver, entonces creo que se está descargando la versión. Mira, acá tengo la versión de launcher y el Minecraft normal, ¿ok? Para poder ver, está bien, el forge o el forge, el API, está bien, o de tela como tal, pues tenemos que ir acá, ¿no? Y buscamos directamente el Fabric logo. Mira, acá está, ¿no? Si sí o sí van a tener este perfil directamente, ¿no? Se van a editar perfil si ustedes desean, ¿no? Y acá pueden poner, si ustedes desean, pues más gigas a su Minecraft. Yo lo voy a dejar tal cual, ¿no? Y acá no tengo nada más que hacer directamente, ¿no? Y van a conectarse. Obviamente, si quieren premium o no premium, pues directamente aquí, ¿no? Se conectan y ya está. Yo lo voy a hacer desde el mismo Minecraft, ok, original, porque a mí me gusta muchísimo. Vamos a poner entonces acá directamente se van. Si es que no les aparece aquí automáticamente, ¿no? En sus versiones, directamente pues se van a instalador, ¿no? Van a nueva instalación. Y acá ponen, ¿no? Para poder distinguir, vamos a poner Fabric 1.17, ¿ok? Voy a poner entonces, aquí tienen que buscar el Fabric Loader, ¿está bien? No tienen que poner el Optify, no tienen que poner la Release normal, tienen que poner el Fabric Loader. Dicho esto, acá pues ya saben que los Premium tienen esta cosita, ¿no? Para diferenciar, por ejemplo, yo quiero que sea una calabaza, no, un pastel del Fabric 1.17, vamos a poner crear, ¿está bien? Y esto de acá, por ejemplo, ya no es necesario tenerlo porque ya he creado uno yo, ¿está bien? Yo la voy a eliminar porque no quiero tener dos. Y buscamos aquí en jugar, ¿está bien? Lo que vendría siendo el pastelito del Fabric, aquí está, ¿no? Fabric 1.17, acá los mans, ¿no? Los premios, pues va a aparecer esto, van a darle, entiendo, los riesgos, ¿no? Que es, pues, que estás poniendo cosas que no son del Minecraft original, por eso, pues, estás jugando bajo tu propio riesgo o algo así te dice el anuncio. Así que, bueno, vamos a seguir entonces. Obviamente acaba de descargar cositas, está bien, cositas interesantes. Esto depende ya de tu internet. Yo tengo pues un internet muy bueno, 100 megas aproximadamente. Así que creo que va a descargar súper rápido esto. Ok, a ver, esperen un segundito que no está mi cámara. Esta es la parte. Espérate. Ahí está. Este es el apartado que tengo de juegos, está bien, para que obviamente quede fluidito. A ver un momento, por favor. Que pues me falta configurar cositas aquí. Está bien, por eso lo están viendo todo postroso, sabroso y delicioso. Vamos a ponerlo por acá arriba mejor, para que vean en la mano derecha. Creo que ahí está, ya pude configurar lo que pude. Pues nada, lo que tenemos que hacer acá, ¿no? Es pues, crear un nuevo mundo, tal cual, y todo esto. Vamos a esperar entonces, ya que se me pausa un poquito y se me pone robot la voz cada vez que carga Minecraft. Así que voy a esperar. Bueno, acá directamente esto, ¿no? Está hasta el culo. Fuck. Iluminación, brillo brillante. Obviamente no tengo el no sé si hay un forge o algo así para Fabric. Debería ser interesante. Pero bueno, vamos a ver entonces qué es lo que añade por aquí. Vamos a ver por aquí entonces otro que sea de otro mod. Por ejemplo, esto acá. ¡Ojo! El Carry Glove. A ver, vamos a ver esto entonces. A ver, vamos a chequearlo con algún mod por acá. A ver, hola. Hello, da. Mira, por ahí está un... Iba a poner zoom, pero claro, no tengo el Optifine. Este es un portalcillo. Vamos a ver algún mod por aquí, o si no lo spawneo yo y ya está la verga. A ver.
Por aquí, esto es de aquí, ¿no? A ver. Ahí estamos. Ahí está, muchachos. El mod funciona a la perfección. El otro mod, por cierto, antes de ver el tutorial este, es el Better Dropper. Este, ¿ve? Como están viendo, pues dejo cositas y se ve así. Como si estuviera regada, tirada, ¿sabes? Ahí estamos. Se nota, ¿no? La diferencia de que antes pues era que flotaba y ahorita es pues así como tal. Está bastante interesante, bastante, bastante bueno este mod. Y vamos a ver entonces el último, que sería el Immersive Portals, que eso me interesa muchísimo. Ok, creo que el tutorial no está del otro mundo en realidad. Es poner, vamos a poner acá mechero, ¿no? Vamos a hacer el portal, ¿sabes? Me va a laguear, eso sí, he visto el tutorial, me va a laguear muchísimo, ¿no? Pero vamos a hacer el portal entonces, que es así tal cual, ¿no? Y vamos a poner esto. Y se me va a laguear todo, directamente. O al menos, ojo, no se me ha lagueado como yo... sí, se me está lagueando todo. Joder, bro. Bueno, está cargando el otro, ¿sabes? Pero sí, los FPS me han reventado. No sé por qué llevo 60 FPS solamente cuando debería ir más, ¿sabes? Como que hay un limitador. Pero bueno, como están viendo, el mod es el Immersive Portal, que vendría siendo este de acá. Como están viendo, ¿no? Se trata de que podemos ir al Nether tal cual, ¿no? Como están viendo. Podemos ir al Nether solamente cruzando esto. Está bastante interesante esto. Me encanta, me fascina este mod. Vamos a dejarlos acá, muchachos. Este fue Fabric. Me está encantando, la verdad. Yo pensé que era un poquito más soso, un poquito no sé qué. Voy a traer mods de Fabric hasta que Forge salga, ¿no? Hasta el 100%. Así que, muchachos, vamos a dejarlos acá. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Bye.